Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí nuevamente en el curso de identificación y monitoreo de parvadas forrajeras mixtas de los bosques templados del sur de México y norte de Centroamérica. Ahora le daremos seguimiento al tema de los miembros de las parvadas. Nos quedamos con los trepatroncos y las tángaras y después nos meteremos de lleno con... Cetófaga crisoparia y el complejo virens Y bueno, pues este, leí sus comentarios, muchas gracias. Este, pues siempre me alegra mucho leer todo lo que comentan y que están ahí bien prendidos este, con el curso. Y bueno, pues este, casi todos los que opinaron pues dieron como ganador a Cardelina Versicolor por encima de Cardelina Rubra. Pues son elecciones difíciles, son chips muy bonitos, la verdad, pero bueno, para mí también Versicolor es aún más chulo todavía que Rubra. Y bueno, saludos a Myron de Honduras, ahí me mandó saludos y se los regreso. Igualmente, Myron, qué gusto este, que estés atendiendo el curso. Saludos. Eh, y bueno, llegamos hasta Isla Guadalupe en el Pacífico Mexicano este saludos a jessica vázquez que nos estuvo atendiendo desde allá es una isla supongo que muy padre no he tenido el gusto pero invítame jessica estaría muy padre ir a ver este los albatros y pardelas por allá y también bueno este isaí eh, hacía un, una pregunta sobre si los algunos grupos de aves formaban parte de las parvadas forrajeras mixtas. él se refería a, a, a las aves como el, "el piquituerto, que es el loxia, este tángaras, los grassquit los siskin, este los goldfinch. (él así lo comentó en inglés), "este y bueno, pues en algunos casos sí, como algunas tángaras lo son, algunas tángaras migratorias, algunas tángaras residentes, pero por ejemplo los goldfinch no forman parte, que estos son del género spinus, no forman parte de este, de las parvadas principalmente. Quizás spinus notatus pueda llegar, pero normalmente andan en sus propias parvadas, son gregarios y andan ellos solos principalmente. Este, Loxia, precisamente hoy estuvimos en el campo persiguiendo una parvada súper padre, ya en el siguiente módulo les voy a mostrar los videos, este, estuve con Luz, mi compañera de trabajo, Luz Rodríguez, y sí, seguimos una parvadota, estuvimos como a 9, 10 grados. Y había un poquito de chipi chipi o de llovizna, y eso les encanta las parvadas. No había mucho viento, entonces eso ayudó. Cuando hay viento, la, la actividad de las parvadas baja mucho. Pero estaba el clima idóneo para ellos. Y pues nosotros tuvimos que agarrar calor corriendo de ellos. corriendo detrás de ellos en la montaña. Estuvo muy padre, encontramos una hembra de chipi de mejillas doradas. Y vimos Tres individuos de cardelina versicolor. Fuimos al parque de Montetic, aquí en los alrededores de San Cristóbal. Muchos, este, muchas cetófagas, Tauncendi, muchos occidentales. Cardelina rubrifrons también vimos. El chipe cararroja, también tres individuos. Muy padre. Les voy a mostrar imágenes la próxima sesión. Y bueno, pues empecemos el módulo 5. Bueno, primero pongámonos al corriente, lo que tenemos pendiente del pasado módulo, y vayamos, bueno, primero quiero hacer otra vez el énfasis de por qué uso normalmente los nombres científicos. Este, por ejemplo, en, en la aplicación de Merlin, a la izquierda tienen los nombres que se usan en Honduras y a la derecha en México. Pueden hacer esas, esos cambios en la configuración de, de su aplicación de Merlin. Y, por ejemplo, en Honduras le llaman perdiz de monte a Dendrortix Y acá en México le llamamos codorniz, coluda centroamericana. A Dendrosigna le llaman pichiche. En Honduras, aquí en México, pijije. Aquí en México también le llamamos pichichi o pichiche. Este, depende de la región. Por ejemplo, el erythropigius, este el nombre en Honduras es trepatroncos empedrado y aquí es este, trepatroncos moteado. Eh, por ejemplo, el trepadorcito, me llamó la atención que en Honduras le llaman trepadorcito de ocotal y les llaman agateadores y aquí, pues trepator, trepadorcito americano. Entonces, pues esa es una de las razones por la cual uso los nombres científicos. Yo estoy súper acostumbrado por la escuela, por el medio, entre pajareros. Pues normalmente los nombres científicos en español sí, algunos, pero como se darán cuenta, pues de país en país y de región en región cambian los nombres en español y el único que es común en todo, pues va a ser el científico. Entonces ahí nos vamos a entender más fácil. Y ahora sí, pongámonos. Este, a tono con las tángaras. Pues aquí tenemos cuatro especies. Tenemos dos especies residentes y dos especies migratorias. Piranga videntata y piranga flava son especies residentes. Piranga rubra y ludoviciana son migratorias. Se reproducen en Norteamérica. Y son fáciles realmente, si ponen atención, no son muy difíciles, este, los machos son mucho más fáciles, ¿no? Piranga rubra es rojo, rojo, piranga hepática es rojo intermedio, ¿no? Tiene unos tonos medios grises, el pico de piranga rubra es más grande, el pico de piranga flava es, es, es más corto, eh, piranga videntata, pues si se dan cuenta tiene muchas... Este, marcas en las alas, a diferencia de las otras pirangas, que la única que tiene marcas en las alas, además de Videntata, es Ludoviciana, que tiene blanco, tiene estas franjas blancas, las otras dos tángaras, flava y rubran, tienen las alas lisas. Entonces ahí pueden ver que, que es fácil diferenciarlas. Eh, en ocasiones puede haber, pues, pues, pueden estar hasta las cuatro especies en una parvada, pero es muy raro. Pero normalmente podemos encontrar rubra, flava y ludoviciana. Videntata es mucho más rara este de encontrarla, pero sí también la hemos registrado. Pero a veces pueden estar las tres especies de este flava, rubra y, y ludoviciana. Y pues es sencilla la identificación, realmente no hay mucho problema. Quizás aquí las hembras este entre rubra y este y flava puede ser un pe pequeño problema pero por ejemplo el, el color es más este el color en piranga rubra es más constante es más parejo y piranga flava pues solo tiene por ejemplo la hembra, la hembra tiene más marcado el pecho de color caramelo podría decirse así y la parte baja este del vientre es más este, gris cafezoso. este El pico es, es muy, muy claro como rubra, tiene un picote muy grande. La otra especie que también es residente es piranga leucóptera, también tiene estas franjas en el ala, tiene un ala completamente negra y el cuerpo rojo, tiene como un tipo de antifaz también negro en la cara. El macho y la hembra es este, amarilla verdosa, también con esas dos franjas blancas. Es gregaria, andan en grupos este, de la misma especie y también suele agregarse a las parvadas forrajeras mixtas. Es bastante ruidosa y, y, este, y activa. Son especies que normalmente se alimentan de, de frutos, pero también lo hacen de insectos, son oportunistas. Pasemos a los trepatroncos. Pues tenemos aquí a la izquierda Lepidocolaptes afinis, que es quizás la especie más común o que interactúa más con las parvadas forrajeras mixtas, hablando sobre trepatroncos. Dendrocolaptes picumnus, hay bien poquitos registros aquí en Chiapas, hay más en Guatemala y en Honduras. Es un trepatroncos de pico más corto y recto. Afinis es de pico más delgado y ligeramente curvo. Con mucho blanco en la cara. Y tiene la cabeza, la corona moteada. Con puntos un poquito finos. Bastante este, conspicuos. Mm. Siforhynchus. Romero Pirrincus, que es el trepatroncos más grande de México y Centroamérica, pues es un trepatroncos monstruote, es enorme, tiene un señor picón. Aquí esta foto, no pude encontrar una foto de la región de, de Centroamérica o de México, tiene, tiene una distribución bastante amplia hacia Sudamérica y entonces, entonces solo encontré fotos de, los, de las subespecies sudamericanas y varía mucho, ¿no? Este... Eh, la longitud y, y la curvatura del pico de la, del, en cada subespecie es distinta este pero el pico de, de este trepatroncos es enorme es muy ancho largo y masivo eh, y ligeramente curvo este cuando lo vean pues se van a dar cuenta que es un trepatroncos enorme está el otro trepatroncos que es Común en bosques muy húmedos, que es Siforrincus eritropigius, que es este, el que les puse hace rato, el trepatroncos moteado o trepatroncos empedrado. Me gusta eso de empedrado que usan en Honduras. Este, ese es por, la, por las, los, los puntos, las motas que tiene en el pecho. Los otros tre, trepatroncos no tienen esa característica. Y este es el único que tiene estos, este, este, este moteado en el pecho, como más, este, como más circulares. A veces los trepatroncos tienen un poco más jaspeado, tienen diferentes patrones. A veces son rayados, jaspeados un poco anchos. A veces son más redondas este, las manchas en lugar de rayas. Entonces, esas son algunas de las claves, aunque realmente les seré sincero, son difíciles de identificar. No porque sean muy parecidos, sino porque siempre están en, en el interior del bosque y va a haber poca luz para poder ver los detalles. Entonces, verles la, las, las motas o las manchas que tienen en la corona o en la espalda o en la garganta o en el pecho a veces cuesta mucho trabajo. Yo estuve usando unos binoculares, tengo unos binoculares bastante buenos porque pues a eso me dedico. Entonces tengo unos binoculares Size que ya tengo que mandar a mantenimiento porque ya tengo 13 años con ellos. Este, y bueno, esa fue, fue, fueron mis ahorros, a eso me dedico y tuve que comprarme unos buenos binoculares y la verdad es una inversión que vale la pena. Este, como los pienso mandar a, a mantenimiento, no se ven. Pero este, porque ya tienen algunas rayaduras y, y crean, un, crean una distorsión muy pequeña en, este, en, en lo que estoy observando. Compré unos otros binoculares que pensé que te de a calidad, ¿eh? pero realmente hay de razas a razas o de marcas a marcas, ¿no? Estos son de pedigrí realmente. No, no voy a decir la marca que me compré, pero son buenos estuve pajareando aquí en mi jardín mucho tiempo pero hasta que fui al bosque ayer y hoy y pude ver la gran diferencia este me costó trabajo el enfoque fue un poco tengo que dar muchas vueltas es más fácil es más difícil enfocar este la luz este eh, me hacía mucho juego entonces pues bueno, si ustedes piensan dedicarse a la observación de las aves por toda su vida, ahorren y cómprense unos binoculares buenos. Este, pueden hacer preguntas en el chat y se las respondo con gusto. Entonces también depende mucho la, la capacidad de identificación con el equipo que tú traes. Realmente yo noté una gran diferencia en, en mi capacidad de identificar ayer a hoy del enfoque también estoy más acostumbrado a estos binoculares le di una oportunidad a los otros lo estuve usando todo el día de ayer pero aún así sí noté una gran diferencia y bueno están otros trepatroncos más tropicales como Ciforinclus flavigaster que es el trepatroncos pico de marfil si se dan cuenta es el quizás el único trepatroncos del, del grupo que tiene el pico grande y muy claro por eso le llaman pico de marfil tiene muy, mucho blanco en el pecho, en la cara. Es el más fácil y es este, bastante ruidoso. El otro trepatroncos, que es de zonas más cálidas, más bajas, es Citasomus griseica pilus. Es un trepado, trepadorcito chiquito. No es, es el segundo más pequeño de los que tenemos en México y Centroamérica. Este es muy rojizo de la parte inferior, si lo vemos así verticalmente. Y es fácil de identificar. Este eh, no es un trepatroncos como tal, es un furnárido. Todos estos son de la misma familia, son furnáridos, anabacertia variegaticeps. Este es un musguero realmente y es un, es un este, acróbata porque se cuelga de las ramas, anda... Este, buscando en hojas, en, 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 este, en lianas, anda ahí buscando su alimento y a veces se agrega las parvadas forrajeras mixtas de baja altitud. El otro trepatroncos, que es lepidocolapte, este, este está en el norte del istmo de Tehuantepec, solo, solo lo tenemos acá en México, es endémico, no tenemos en Chiapas. Ni en, el, ni en centroamérica lepidocolaptes leucogaster es muy bonito, muy parecido al lepidocolaptes afinis, pero tiene más blanco realmente en, 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 en la cara y en la garganta. aquí en la garganta tiene mucho blanco. entonces, esa es una buena diferencia. también creo que el pico es un, relativamente un poco más curvo que el lepidocolaptes afinis. Y en Oaxaca, cuando hemos ido a buscar las parvadas, pues hemos visto a las dos especies en, en la misma parvada. Y sí, cuesta un poquito de trabajo, pero sí es muy evidente el, el, el blanco muy intenso en la garganta del Lepidocolaptes leucogaster. Y también hacen llamados muy distintos que los hacen muy fáciles de, de detectar. El otro trepador que no es de la misma familia de los que, de los que le, les presenté es Certi Americana, el trepadorcito. Este tiene su propia familia que es Certide y pues es un ratoncito, es, es bien bonito. Aquí les voy a poner un video. Bueno, pues ese es el Certi Americana, que le encanta andar en, en árboles de pino principalmente. Si se dan cuenta, requiere de, aunque es un ave pequeñita, es como un ratoncito, yo lo veo como un ratoncito que va subiendo por los pinos, este, requiere de, de árboles de coníferas, de, de pinos, de... de de envergadura ancha, o sea, de un buen diámetro, realmente casi siempre lo vemos en, en árboles de pino, de los más grandotes, ahí andan buscando su alimento. Y bueno, con esto terminamos lo pendiente del módulo pasado. Y bueno, aquí está John Fandor de Honduras. Él colaboró hace algunos años, hace varios años más bien, en el proyecto de, de la Alianza en el monitoreo del chipe de mejillas doradas. Y pues él es un colega que hace varias cosas con aves en Honduras. Él está trabajando en una estación MOSI de monitoreo de sobrevivencia invernal que colocan redes de niebla y cada año en ciertos meses en el invierno de noviembre a febrero se ponen estas estaciones y les cayó una un chip de mejillas doradas el 24 de noviembre hace unos días hace unas semanas más bien y pues qué gusto porque son bien difíciles de que caigan porque como normalmente estas etófagas andan en el en el dosel, andan en la parte alta, pero eso no quiere decir que no bajen a buscar alimento, pues les cayó y pues ellos determinaron que, que era un, que fue un macho adulto, muy bien hecho. Más adelante les voy a enseñar por qué, cómo es que John y, y la gente con la que trabajan ahí en, en, en Uyuca, en, eh, pueden googlear ¿no? Aves Honduras, les aparece la página. Y, y abajo hay una nota referente a esta, a esta captura que hicieron y, este, y, y la invitación a ir a pajarear a, a la reserva de, de Uyuca. Este, y bueno, como les decía, más adelante les voy a mostrar por qué ellos llegaron a la conclusión de que es un macho adulto, por qué no es un macho joven. Pues tiene toda la garganta negra. Todo negro, la, la espalda, pero el, el definir la edad es el chiste de esto. Y ahí les voy a comentar cómo es que yo. Les voy a compartir este video sobre el chip de mejillas doradas y el complejo Virens. Es un video de 7-8 minutos. El chipe de mejillas doradas es una especie catalogada en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es un ave migratoria neotropical sumamente especialista de hábitat y para reproducirse requiere únicamente de los bosques maduros de Neuroachey y encinos en sus sitios de reproducción en la planicie Edwards en Texas, Estados Unidos. Después de la reproducción, los chipes de mejillas doradas deben alimentarse lo suficiente para recargar sus reservas de grasa y así obtener la capacidad de migrar al sur, hacia los bosques templados de Centroamérica, dominados principalmente por asociaciones de pinos y encinos. A este macizo de bosques templados se le conoce como la ecorregión de bosques de pino-encino de Centroamérica, que abarca desde Chiapas en México, Guatemala, El Salvador. Honduras y norte de Nicaragua. En estos bosques se juntan especies migratorias y residentes para conformar las parvadas forrajeras mixtas, siendo ensambles de aves insectívoras que buscan alimento de manera conjunta. Esto les proporciona un mayor éxito de captura de insectos, así como protección contra depredadores. Lo curioso de este ensamble de aves es que cada especie hace su trabajo. Hay especies que buscan alimento principalmente en las copas de los árboles, otras que lo hacen a ras de suelo, otras como el chipe trepador en las cortezas de los árboles. Durante los estudios realizados por la Alianza para la Conservación de los Bosques de Pino Encino de Centroamérica, se han documentado aproximadamente 80 especies de aves asociadas a estas parvadas insectívoras. Estas parvadas están conformadas por diferentes grupos de aves como los vidrios, similares a los chipes, pero con movimientos más calmados, picos más gruesos y generalmente con colores menos encendidos. Los mosqueros son mucho más quietos, pueden estar minutos en el mismo lugar y algunos de ellos sirven como vigías para avisar sobre posibles depredadores. También se asocian especies de carpinteros, chinchineros, sastrecillos, trepatroncos, perlitas, todos ellos principalmente insectívoros. Sin embargo, el grupo mejor representado es el de los chipes y en lo personal para mí mi grupo favorito. También los más ágiles son el alma de estos ensambles. El complejo Virens es un grupo de especies estrechamente relacionadas genéticamente y por lo mismo muy similares en plumaje entre ellos. Son migratorios, se reproducen en Norteamérica y cuatro de las cinco especies se pueden encontrar en estas parvadas forrajeras mixtas. El chipe dorso verde se reproduce en el noreste y centro de Norteamérica, en los bosques de Siduos. El chipe cabeza amarilla se reproduce en los bosques de coníferas del noroeste. Es una especie especialista de los árboles de coníferas. El chipe de Townsend se reproduce en el oeste de Estados Unidos mientras que el chipe de mejillas doradas se reproduce, como lo hemos mencionado antes, en una pequeña porción del centro de Texas. Estas cuatro especies migran al sur y pueden ser observadas en una misma parvada en los bosques templados de Centroamérica. Para estudiar al chipe de mejillas doradas en estos bosques es necesario estudiar a las parvadas forrajeras mixtas, lo cual puede ser todo un reto si contamos con la presencia de otras especies muy similares como las del complejo Virens. En la Alianza para la Conservación de los Bosques de Pino Encino de Centroamérica hemos desarrollado un protocolo para el estudio de estas parvadas y del chipe de mejillas doradas. Este protocolo disminuye el margen de error y hace compatible los datos que se toman en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Chiapas. Con datos de cuatro años de estudio para conocer la abundancia del chipe de mejillas doradas, también obtuvimos datos sobre la composición y tendencia de las especies que conforman las parvadas. Obtuvimos que aproximadamente 80 especies se asociaron a estas parvadas, pero solo 8 de ellas fueron consideradas como especies nucleares, o sea, que estuvieron presentes en más del 40% de las 601 parvadas muestreadas. Conocimos que la especie tiene una preferencia altitudinal por bosques templados que se encuentran entre los 1.400 y 2.400 metros sobre el nivel del mar, y que fuera de este rango son más raros, escasos o no se encuentran. Esta especie es tan poco común que tuvo un promedio de 0.86 individuos por parvada forrajera mixta y en 8 años de estudio hemos detectado una disminución en el índice de individuos por parvada. Sin embargo, no es la única especie en disminución. El chipe cabeza amarilla y el chipe de Tausen también tienen una tendencia a la baja, mientras que el chipe dorso verde no demuestra ninguna disminución. Podemos inferir que posiblemente esto es debido a que el chipe dorso verde es más flexible a usar otros tipos de hábitats para buscar su alimento, mientras que el chipe de mejillas doradas y el chipe de tausen son aves especialistas de encinos y el chipe de cabeza amarilla lo es de los árboles de coníferas, como los pinos. Actualmente en Texas se lleva una investigación para colocarles geolocalizadores a los chipes de mejillas doradas. Estos dispositivos deben garantizar la sobrevivencia de los individuos y deben ser más livianos al 5% de su peso corporal. Un chipe de mejillas doradas pesa entre 9 y 10 gramos aproximadamente. El dispositivo debe pesar menos de 0.5 gramos. Un estudio similar con el chipe dorado ayudó a conocer cuánto tiempo pasa esta especie en sus diferentes etapas de su ciclo de vida. Lo mismo esperan obtener los investigadores en Texas. Actualmente, estos investigadores y la Alianza Centroamericana colaboran para obtener mejores esfuerzos de investigación y conservación de la especie. Existen diferentes amenazas para la especie tanto en sus sitios reproductivos como en los trópicos. En sus sitios de reproducción la mayor amenaza es la pérdida de su hábitat por el desarrollo inmobiliario y la urbanización. La región de Texas Hill Country, en especial alrededor de la ciudad de Austin, es una de las regiones de Estados Unidos con mayor valor inmobiliario. La fragmentación de su hábitat permite la llegada del tordo cabeza café, el cual parasita los nidos. Algo similar sucede con las culebras ratoneras del género el afe. Estas aprovechan la apertura del bosque y son capaces de depredar a las crías o a la hembra adulta cuando están en los nidos. El cambio de uso de suelo, ya sea por tala inmoderada, agricultura, ganadería o urbanización, afectan seriamente al chipe de mejillas doradas y a otras especies. El respeto a los bosques, la creación de reservas y mantener bosques ricos en diversidad son de suma importancia para la sobrevivencia de estas especies. Esto es a grandes rasgos una parte del conocimiento generado por la Alianza, en un esfuerzo de casi 20 años de colaboraciones entre diferentes personas de ONGs, universidades, instituciones, dependencias y sociedad civil de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos. Bueno, pues este video lo hice en 2018 y como podrán se podrán haber dado cuenta mencioné 80 especies que se asocian a las parvadas forrajeras mixtas. De 2018 a, a la fecha hemos agregado casi 20 especies a esta lista. Esto es porque nos hemos ido a otros sitios más periféricos de la distribución de la especie. Este y hemos obtenido otro tipo de información. O sea, hemos ido a bosques templados que ya están más a la periferia, por ejemplo, más hacia Oaxaca, este, aquí, hablando de México, o, o en el borde de, de donde se encuentran distribuidos normalmente. Entonces, hemos encontrado datos interesantes de cómo se conforman las parvadas, de la composición en estos sitios. Nos ha abierto la mente a, a, a otras este, opciones. Antes estábamos más enfocados como solo a, a los bosques de pino encino, y bueno, pues ahora ya hacemos más, tratamos de muestrear en bosques de, de donde hay liquidámbar, por ejemplo, que es bien importante, que se encuentra como una altitud de 1600, 1700. Hacemos muestreos en bosques de pino encino, pero de menor altitud, como de 1000, 1200 en los cuales a veces muy raro encontramos individuos de cetófaga crisoparia. Como comenté en el video, normalmente están a altitudes mayores, entre 1.400 a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esa, ese rango altitudinal es el que a ellos les, les viene bien en el hábitat. Pero como mencioné, o sea, eso no quiere decir que sea fácil encontrarla. Es una especie rara. Es, es poco común. Respecto a los otros miembros. Y bueno, pues uno de los retos pues es, es diferenciarla de las otras especies que se parecen mucho. Aquí tenemos a, a las cuatro especies del complejo Virens, Quitea el que es muy parecido a estos, pero solo negro y blanco. Eh, ese también, fíjense, en el video mencionaba que no se, no se agregan a las parvadas forrajeras mixtas, pero sí, sí, son, forman parte de las parvadas forrajeras mixtas. Esta especie la tenemos eh, del istmo de Tehuantepec hacia el norte y ahí la hemos visto, la hemos registrado, que forma parte de las parvadas forrajeras mixtas jun, junto con cetófaga occidentalis y taunsendi. Y en algún momento, cuando cetófaga crisoparia migra, se pueden encontrar las cinco especies en Oaxaca. Entonces, eso sería sensacional, ¿no? Eh, cetófaga crisoparia migra cerca de a partir de mediados de febrero. Quizás un poco antes, quizás un poco después, pero ya a finales de febrero ya están migrando. Ese es un hecho. Entonces, entre febrero y marzo podríamos encontrar a las cinco especies en Oaxaca y un poco más al norte. Y bueno, pues los machos son fáciles de diferenciar, pero tenemos tres, por cada especie tenemos tres plumajes. Por ejemplo, vayamos con cetófaga taunsendi. Aquí tenemos al macho, ¿no? aquí en la parte alta tenemos a los machos en medio a las hembras adultas y hasta abajo a las hembras inmaduras. Estos son los tres plumajes que podemos encontrar nosotros por cada especie. No va a haber más. Va a haber algunas pequeñas variaciones, pero realmente los machos se van a ver así, ya sean adultos o inmaduros, porque desde muy jóvenes ya adquieren el plumaje de macho los, los individuos jóvenes o inmaduros. Entonces ya aquí vamos a ver a, a, a machos adultos y machos inmaduros, así como este de acá. Hay unas diferencias sutiles que les voy a mostrar más adelante, pero a grandes rasgos esto es lo que vamos a encontrar. Las hembras adultas van a tener este patrón, ¿no? Este, tienen un poquito de negro en las gargantas, si se dan cuenta, entre garganta y pecho. Y las hembras inmaduras son las más descoloridas de todas. No tienen casi nada de negro en las gargantas ni en, ni en el pecho y son más, su color es más diluido. Entonces ahorita nos vamos a enfocar en una versión ligera de cómo diferenciar a, a estos plumajes y luego nos vamos a meter a la parte dura. Eh, vamos a tener una segunda parte en este mismo módulo. Bueno, pues como les comenté en los machos, no hay tanto problema, pero entre estos dos, entre Crisoparia y Virens, puede haberlo. Es bien complicado. Mucha gente se va con la finta de que Virens tiene amarillo aquí y eso hace la diferencia. Pero yo he visto Virens muy altos, que no se. así a una bastante arriba en un árbol. O con un tipo de luz que, que, que no se le ve lo amarillo. Entonces puede puede llevarte a un error de identificación. Realmente son muy parecidos. La única clave para asegurar que es Crisoparia o Virens, para mí, es el dorso y la corona negra. Y eso es bien difícil verlo porque normalmente vamos a estar debajo de los árboles. Y a Virens a veces se le ve una raya negra que le cruza el ojo, igual que Crisoparia. La tiene realmente, entonces es engañoso, pero la tiene muy diluida. Y en Crisoparia es así como si trajera una venda ahí. Entonces vamos a separarlos. Cuáles son de estas cuatro especies los que tienen amarillo en el vientre, porque los vamos a ver casi siempre por debajo. Solamente hay dos especies que tienen amarillo en el vientre: Townsendi, que se podrán dar cuenta que tiene mucho blanco en el, en el pecho la, este, y en los flancos. Y Virens, que tiene amarillo debajo de, de lo negro, y aquí en la parte entre la, el vientre y la cola, tienen este manchón amarillo que les digo que a veces no se, no se puede ver, pero siempre traten de ver eso, ¿no? Pecho, los van a ver por debajo, entonces pues, traten de ver estas dos partes, ¿no? El pecho y la colita, ¿no? Entre el vientre y la cola. Ok. Aquí tenemos a, a los plumajes de hembras adultas e inmaduras. O sea, también van a tener amarillo, como se, se, se darán cuenta. Simplemente va cambiando un poco la, la... Entre las hembras inmaduras casi no van a tener negro. Entonces, esas les pueden jugar mucho ruido. Ahora, ¿cuáles... De estas cuatro especies no tienen amarillo en el vientre, pues es Cetófaga occidentalis y Cetófaga crisoparia. Estas van a tener blanco y Crisoparia va a tener estos flancos, pero no tienen amarillo. Entonces, es una clave: dos, tienen, dos especies tienen amarillo, dos especies no tienen amarillo. Y así pasa. ¿no? El, la hembra inmadura de Cetófaga occidentalis. Va a tener este, sucio en los flancos, pero no es amarillo, es un color un poco sucio. Y Crisoparia no tiene para nada amarillo. De las cuatro especies, hay tres que tienen flancos en los costados: Townsendi, Virens y Crisoparia. Y Occidentalis es todo limpio, tiene toda la, toda la zona ventral. Limpia sin negro sin amarillo blanco total, además pues de esa carita hermosa toda amarilla y así es como los vamos a estar viendo no este así es como lo pueden encontrar en la guía de Sibli así casi casi está abren su guía de Sibli el libro y, y es fácil poder este repasarlo si ustedes piensan ir al campo para buscar una parvada forrajera mixta. Antes de ir, estudien Sibley, les va a ayudar un montón. Y aquí es una forma desordenada ¿no? de, este, de todos los plumajes, de los 12 plumajes que podemos ver para, con las cuatro especies. Por ejemplo, aquí está el macho de Crisoparia, aquí está el macho de Townsendi, aquí está el macho de Occidentalis, acá está el macho de Virens. Vamos con, entonces, con las hembras inmaduras, que son las que menos color tienen. Este es fácil, ¿no? Hembra de cetófaga occidentalis. Aquí hay otra hembra inmadura. Hembra inmadura de cetófaga occidentalis, disculpen. Hembra inmadura de... Tiene amarillo aquí. De... Tiene el dorso verde. De cetófaga virens. Acá tenemos la hembra, ¿no es cierto? Y con la fita, acá tenemos la hembra inmadura de cetófaga crisoparia. Y acá tenemos la hembra inmadura de cetófaga town sandy. Así todo amarillo, nada de negro, como... Hoy vi, varia, hoy vi varias de estas en la parvada, no vi de estos... Tampoco vi, de, vi hembras de estas, no vimos virens, porque está, estamos como a una altitud de 2400 metros sobre el nivel del mar y son raras. Y acá está la hembra adulta de Cetófaga Occidentalis, la hembra adulta de Cetófaga Townsendi. Y que nos falta la hembra adulta de Crisoparia. Acá está, que tiene la garganta blanca, tiene negro, pero esa es una versión intermedia. La diferencia entre la hembra adulta y la hembra inmadura de Crisoparia es que la hembra inmadura tiene el dorso un poco verde, tiene verde con negro, con muy poquito negro. Y la hembra adulta tiene el dorso oscuro, no tan oscuro como el macho, pero sí es entre negro y gris. Y vámonos con la identificación, la segunda parte, la parte un poquito más ruda, como que más este, intensa. Esta presentación este, es una, una versión este, aumenta, corregida y aumentada de una versión en inglés que hizo Rebecca Pick, que es una colega que trabajó hace muchos años con el chip de mejillas doradas en Texas, buena amiga. Este, y ella estuvo atrapando cientos de chips de mejillas doradas en Texas. Entonces creó esta, esta presentación en inglés para, este, para poder diferenciar a la cetófaga crisoparia de las otras. Entonces tenemos que línea ocular solo tiene cetófaga crisoparia, las demás no tienen. En, es ausente, ¿no? Porque tenemos línea ocular, que es como la tiene Crisoparia, Townsendi no tiene una línea ocular, a esa se le llama parche ocular. Y Occidentalis tiene la cara limpia. Entonces, tanto Virens como Townsendi tienen un parche ocular, pero el parche ocular de Townsendi es muy marcado y el parche ocular, que es así ancho, es menos marcado en Virens. Aquí está el parche auricular, ¿no? ¿Ausente, definido o ausente? Las partes dorsales, que son... Las el color que tienen en la espalda, en, en el dorso, está definido por la unión de todas las plumas que traen, las plumas que cubren su espalda. Entonces, si tú arrancas una pluma de la espalda del ave, te podrás dar cuenta que tiene un patrón. En virens es todo verde oliva, en crisoparia macho es todo negro. Pero por ejemplo, en Crisoparia, en crisoparia hembra inmadura, es, esa pluma es verde alrededor con negro en el centro. Y si juntas todo eso, forma un patrón de un verde olivo oscuro, pero más, este, no tan claro como Virens. Es interesante eso de las plumas. Este, forman un mosaico al final de, de cuentas que... Que eh, ya todo unido te da un, un color o, una, o, un, o un este. o un este. algo para definir. Y si, le, si te vas por separado, pues todo eso tiene como un patrón único. Este, las plumas ventrales y pecho, pues como les comentaba en Crisoparia, son blancas y. Acá las otras tres, el único que las tiene es blancas, las partes ventrales es occidentalis y las otras pues tienen amarillo, tanto Taunsendi como Virens. Y por ejemplo, cetófaga crisoparia contra cetófaga virens, la línea ocular definida contra ausente, parche auricular ausente en crisoparia, que es finito. Y en Virens es definido porque es un parche realmente. Eh, las partes dorsales son más negras en, en Crisoparia y, y en Virens son menos negras, es muy poquito, es más verde oliva realmente. Las pl plumas ventrales y pecho son blancas en Crisoparia y amarillas en Virens, que son estas partes, ¿no? Aquí principalmente abajo de la garta. Y aquí podemos ver estas imágenes entre un macho de cetófaga virens y un macho de cetófaga crisoparia. La cabeza y la espalda es color oliva en cetófaga virens. Tiene un parche auricular. Miren, fíjense cómo de manera muy engañosa se le ve una línea. Pero abajo también tiene sucio, ¿no? Hay que checar eso porque... Yo también me fui con la finta y muchos cuates he visto que se van con la finta con unos virens. Esa es la novateada. Todos pasamos por eso y a todos les va a pasar que cuando vean de repente un pecho negro, 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 con blanco, porque a veces no se le ve el amarillo. Si se dan cuenta aquí no se le ve casi el amarillo. El de acá atrás sí se le nota. El de aquí, según yo, casi no se le nota. Entonces, este, y, y si se le ve esta línea, ya están cantando Crisoparia o estamos cantando Crisoparia. A veces a nosotros también nos pasa, entonces, pero nosotros ya tenemos esas experiencias y tenemos mucho cuidado, mucha precaución. Entonces, miren cómo la línea ocular es limpia, realmente, solamente algunos individuos muy jóvenes, que quizás en Texas suceda, pero ya aquí ya ya traen el, el plumaje un poquito distinto. Este, cuando, están re, cuando recién eclosionaron en Texas, traen un poco el parche auricular, un poco sucio, las, las crisoparias, pero conforme van creciendo, pues se les va limpiando, se van poniendo más bonitos, ¿no? Y la espalda y la cabeza son negras, y toda la parte ventral. Es blanco, blanco, inmaculado, excepto por estos flancos negros que, que le vemos aquí. Cetófago occidentalis contra Cetófaga crisoparia. Es pues bueno, ambos, te, ambos tienen garganta negra, pero occidentalis tiene flancos blancos, también tiene las partes ventrales blancas como crisoparia, también tienen la espalda gris oscura, muy similar. Pero no tiene ninguna línea ocular, es blanco, es, es amarillo, perdón, totalmente. Y trae un gorrito aquí negro, ¿no? Cabeza amarilla, pero trae negro acá. Entre la nube y, y la corona. Y Cetófaga Townsendi y Crisoparia. Es pues bueno, este, el pecho amarillo de Townsendy. ya ahí se lo lata, muy fácil. Es como muy sucio de aquí del pecho. Tiene este mega parchesote. Auricular, muy grande. Es una combinación entre negro y verde su espalda. Y vámonos a la siguiente parte: sexado y datado. Eh, sexado y datado, sexar es conocer el sexo del individuo y el datado es de, así se le dice a conocer la edad. Entonces aquí tenemos dos machos. El de la izquierda, este es un macho adulto, se dan cuenta, es, el negro es so, negro sólido, se le llama. Y el de la derecha, a lo lejos, puede ser, se puede ver como negro, pero es como un negro mate. Tiene un, algunos tonos de verde oliva. Entre más viejos se van haciendo los chipes, estos chipes pueden vivir como entre 6 y 9 años, es lo que se, se conoce hasta ahora. Este pero entre más viejos se van haciendo más oscuros se van poniendo y las hembras, pongan atención, las hembras entre más viejas se van haciendo les va saliendo barba. Hay hembras porque en Estados Unidos las han atrapado, las han anillado, ya las tienen identificadas que que ya cuando se vuelven muy viejas empiezan a, a obtener plumaje de machos. Eso pasa en varias especies, en algunos colibríes, y es un, una estrategia común en algunos grupos. Pues también en, en, en esta especie sucede que algunas hembras adoptan el plumaje de macho. Entonces pues es complicado a la identificación. Tú puedes decir, no, es un macho, pero pues quién sabe, ¿no? Puede ser una hembra. Pero al menos podemos decir, tiene plumaje tipo macho, es lo que podemos decir. Entonces, o es un macho o es una hembra muy vieja. Pero no es así tan común. Hay, son algunos casos documentados, no es así siempre, pero hay algunos, en algunos casos que, que sucede esto. Aquí la corona del macho, pues es este, negra, negra, intensa, ¿no? Hasta parece que se echó gel, miren así, peinado para atrás, este, bien oscuro. Aquí dice puede ser la corona de, de un macho juvenil o adulto. Pero miren, la corona de la hembra es lo que les decía, como los patrones, y nosotros arrancamos una pluma de uno de estos individuos, podemos ver... Cómo hay un patrón entre verde, olivo y negro. Por ejemplo, es una hembra adulta, aquí tiene más negro. Y esta es una hembra inmadura, tiene menos cobertura. Esa pluma tiene menos negro, tiene más verde. Pero tiene, tiene más verde y menos negro. Entonces, eso al, a, a, a lo lejos, aquí, porque tenemos una vista de zoom, pues nos dan colores distintos, ¿no? Aquí es como, como entre negro verdoso y aquí realmente es más verdoso, ¿no? Podríamos decir desde lejos. El mentón, esto es bien importante. Este, los machos van a tener desde la base del pico para abajo negro y las hembras van a tener esta parte amarilla o blanca. Por ejemplo, esta es una hembra adulta que ya le está saliendo barba, como les dije, tiene algunos, algunos, algunas manchas negras y tiene amarillo, ave de muestra que capturaron, y entonces están, estamos mostrando esta comparación. A la izquierda tenemos una hembra juvenil, un plumaje juvenil, y es negro, y este es como café o negro mate, pero hay una clave también, Estos, estas franjas o estas, o estas este, marcas blancas, que tienen las cetófagas cuando son inmaduros que acaban tienen su primer plumaje que nacen y adquieren este plumaje y pasa un año para que lo cambien el primer plumaje de estas cobertoras tienen estos picos ¿no? estos triangulitos negros pueden verlos cuando pasa un año y cambian el plumaje pensos y el blanco, estos parches blancos son más grandes y son más limpios, no tienen estos triángulos. Esa es una clave por la cual John Fandor con esta ave que les cayó en Uyuca, en Honduras, pudieron determinar que era un, este, un macho adulto, porque no tenía esto. Yo vi las fotos y pues no se le ve esto, se ve así como este de acá, negro sólido. Y blanco limpio. Aquí lo mismo. Este grupo de, de plumas tiene esta línea negra y eso, eso sucede para, los, para las cuatro especies del complejo Virens. Para Occidentalis, Virens, Townsendi y Chrysoparia. Mm. Alguna vez me puse a checar el símbolo. Si tiene otros detalles de otras especies como la longitud de de diferentes plumas para otros grupos, por ejemplo, para los catarus, catarus ustulatus, gutatus y mínimos, cuando los tienes en mano son muy similares y una de las claves para identificarlos es la longitud de, las, de algunas plumas. Puede ser así, que esta sea más larga o, o al revés, ¿no? que esta es más corta. Entonces, los que no sé, tiene Sibli en sus, en sus ilustraciones. Entonces, bueno, pueden darse cuenta ¿no? de, de este... De estos patrones muy, muy claros, que pues realmente antes de que Becky me los dijera, yo no tenía ni idea. Entonces, este, este, pero trabajó muchísimos años en Texas con el chip de mejillas doradas. Pues nos enseñó esto: de ¿no? estas, este, estas señas de campo difíciles de observar, pero que son posibles. Son posibles. Y este, seguramente les va a aparecer el, el artículo pueden darse cuenta que este es así como negro sólido totalmente y este por ejemplo aquí se pueden ver el contraste de este café mate que no es el mismo color que el que tiene en su garganta en su corona en su espalda entonces esas son las vuelo las primarias que es un color café y pues aquí ven cómo tiene estos parches blancos de la espalda de la corona si fuera un, un individuo inmaduro, aquí tendríamos café, tendríamos un, un contraste de coloración. También acá en las plumas de la cola lo, lo tendríamos con respecto al negro de la espalda y de la corona. Y tendríamos eh, aquí estos, estas marcas blancas, estos parchecitos blancos, que son las cobertoras secundarias. Este, en este caso, este. Mancha, con unas rayas negras o unos triangulitos negros. Y bueno, es intenso, ¿no? Este, a veces parece que voy rápido, a veces me siento un poco mal porque voy rapidísimo, pero como les comentaba en el primer módulo, este, cuando damos este curso lo hacemos en 3, 4 días, ¿no? Unos encerrones y acá con tabla en mano para el que no aprendió, no, no es cierto pero no, o sea, nos aseguramos de que no haya dudas, de que todo el mundo pregunte, salimos al campo. Después de esto, de, después de esto saldríamos al campo, ¿no? Ahora sí, vámonos y vamos a buscar una parvada, este, y empezamos a ver las dudas, tomamos fotos, las ponemos. Regresando, obviamente vamos a comer porque descansamos, platicamos. Y eso es lo que extraño realmente, porque aquí nada más yo tengo el micrófono y no los puedo conocer personalmente y es una pena. Pero les agradezco un montón su, su participación, la verdad. Espero que, que, que les ayude en, en la identificación de chips y también no solo en chips. O sea, cuando tú empiezas a hacer, a aprender nuevas habilidades para identificar, lo vas a, a poner en práctica con los otros grupos. Y bueno, pues este les quiero decir que esta es una sesión grabada. Es ahorita estoy en jueves y mañana tengo unas actividades, tengo una reunión del trabajo, la reunión anual. Entonces me anticipé a grabar esto. Pero nos vemos el siguiente viernes. Viernes qué? No medio perdido, pero este, estamos casi a, a 8. Viernes 16 presentamos el módulo de ejercicios de identificación y quises. Ahora sí les voy a poner mis fotos horribles, pero son horribles, sin embargo, se puede llegar a identificar las aves. A mí las he hecho una colección de eso durante años, esperando que llegue este momento. Y bueno, voy a buscar la mejor dinámica que ustedes puedan participar para, pues, para ponerse en prueba y no se sientan presionados. Es una prueba, es la primera y que sus habilidades para la identificación y para la observación también van a ir incrementando. Y bueno, este es el siguiente curso, el siguiente módulo más bien. Y voy a leer sus comentarios mañana por la tarde y los comento este, en el, la siguiente sesión, como hoy le hice, de, de mandar los saludos que, correspondientes, que responder sus dudas, sus preguntas. Y un gusto nuevamente amigos y amigas, que estén bien, cuídense. Saludos.